Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, a la Santa Misa de hoy a través de este canal de YouTube, Padre Romero Oficial. Bienvenidos y bueno, vamos desde ya a colocar en las manos del Señor y sobre este altar nuestras intenciones. Pídele al Señor esa necesidad que tienes, pídele al Señor por esa situación que estás atravesando, pídele al Señor por cualquier cosa que necesites para tu vida, que realmente necesites. No tengas miedo de abrir tu corazón y tu mente al Señor y de pedirle eso, porque el Señor está atento a nuestras súplicas y más cuando le pedimos con fe. Escribe en los comentarios de este vídeo de la Santa Misa esa intención por la cual quieres ofrecer la Santa Eucaristía de hoy. Escribe ahí en los comentarios, dale manito arriba y comparte este enlace para que otras personas también puedan vivir la Santa Misa todos los días con nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad digital y bueno, que el Señor nos bendiga a todos y nos dé la gracia de vivir santamente esta Eucaristía. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados, pidiendo perdón al Dios de la vida y de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, escuchemos atentamente la palabra que hoy nos regala nuestro Dios. Escuchemos con atención y pidamos al Espíritu Santo que nos dé
esos dones necesarios para poder comprenderla. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses: hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena de ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor, nos conduzcan hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, llénanos de tu amor. Todos, Señor, llénanos de tu amor. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen: mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, Señor, llénanos de tu amor. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos, Señor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo toda será nuestra vida. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Todos, Señor, llénanos de tu amor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos esperado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, vamos a pedir en este momento al Espíritu de Dios que llene nuestros corazones, que colme nuestras mentes de esa inspiración divina para poder comprender esta palabra que es viva y eficaz. Que esta palabra que hoy escuchamos, queridos hermanos, sea fuerza y alimento para nuestra vida humana y espiritual. Que el Espíritu Santo, como sello indeleble, venga a nuestro corazón, a nuestra alma,
y nos marque a través de esta palabra que hoy nos regala el Dios de la vida y de la misericordia a través de la Santa Iglesia Católica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, celebramos hoy en la iglesia a Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars. Es una santa o religiosa española del siglo XIX que se dedicó a ayudar a los ancianos, para los que fundó la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Hoy recordamos su memoria y ese ejemplo de entrega y humildad en medio de las personas más pobres y necesitadas, especialmente de los más desposeídos, de los que muchas veces no tienen esa atención necesaria como lo son nuestros abuelitos. Por eso hoy le pedimos su intercesión para que siga bendiciendo a nuestros pueblos, especialmente a todos nuestros ancianos, para que en todo momento sepamos también valorar la vida de nuestros queridos abuelos. Hoy San Pablo sigue hablando a los tesalonicenses. San Pablo es un apóstol de corazón ardiente, que de todo lo que va hablando, él lo va sintiendo. Todo lo que él va diciendo a las comunidades, lo va escribiendo con la pluma de la fe, de esa pasión que le caracteriza como apóstol de los gentiles. Y qué bonito ver en San Pablo ese ejemplo de un buen pastor que siempre está pendiente de su rebaño, que siempre está pendiente de sus comunidades. Y hoy vemos cómo con ese amor sincero, pues San Pablo anhela que todos los cristianos siempre den signos de que realmente son portadores de Cristo, de que realmente el amor de Dios vive en sus corazones y que ese amor se da a conocer, se comparte con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con esas personas próximas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Y es que el amor es una expresión auténtica de nuestra vida íntima con Dios hacia los hermanos. Es decir, una persona que tenga a Dios en el corazón es capaz de compartir cosas buenas con otras personas. Una persona que no tenga a Dios en su corazón se encierra en sí misma, es egoísta y muere en su egoísmo. Una persona que es capaz de compartir lo poco o mucho que tenga con otras personas, pues es una persona que realmente está inspirada desde esa palabra de Dios, desde esa voluntad divina que se nos viene también o se nos da a través de la gracia del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, en nuestra experiencia de fe como fieles seguidores de Cristo, pues precisamente por ser cristianos, pues debe vivir en el centro de nuestra vida, de esta experiencia, Cristo mismo. Él es el centro de nuestro caminar diario a través de la fe, a través de los gestos, de las palabras, de las acciones. En todo lo que vamos haciendo, Cristo siempre será nuestro punto de referencia, siempre será nuestro norte, siempre será esa luz que va guiando nuestros pasos y siempre será el ejemplo a seguir a la hora de practicar la caridad, a la hora de ser fieles creyentes, a la hora de vivir esperanzados en la vida eterna. Y precisamente hoy, en el Evangelio, el evangelista San Mateo, en el capítulo 24, versículos 42 al 51, nos muestra esa escena en la que Jesús le dice a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Fíjense bien, queridos hermanos, no saben qué día va a venir su Señor. Hoy vivimos en un mundo tal vez un poco acelerado, un mundo que tal vez nos vende una vida superficial, una vida de placer y de gozo, una vida en el que lo que vale es disfrutar los placeres de la carne, comer, dormir, seguir consiguiendo cosas y llenándonos de cosas materiales, pero muchas veces las cosas espirituales pasan a un segundo plano. Esa es la visión que hoy nos vende el mundo, pero también es cierto, queridos hermanos, que las cosas más reales y más seguras que tenemos en nuestra vida no son las cosas que este mundo nos ofrece, son las cosas eternas, las cosas trascendentales. Es decir,
Un día nosotros nacemos entre llanto y alegría, un niño alegra la casa, alegra la familia, pero así sucesivamente comenzamos a crecer y a aprender a explorar este mundo, comenzamos a aprender cosas nuevas, comenzamos a darnos cuenta de que la vida tiene sentido, a veces pasamos situaciones difíciles, luego vamos compartiendo momentos también alegres con nuestros seres queridos y así sucesivamente nos vamos realizando por la vida. Pero llega un momento oportuno en el que Dios tiene dispuesto para nosotros ese retorno a la casa de Dios de donde hemos salido. Existe la vida y así como existimos hoy y estamos viendo pues esta Santa Eucaristía, pues también existe, queridos hermanos, la muerte. La muerte es una realidad que siempre va a estar presente en medio de nosotros. La muerte, incluso San Francisco de Asís la llamaba con razón, la llamaba nuestra hermana muerte, porque la muerte es lo más seguro que tenemos. La muerte es un paso necesario para vivir verdaderamente. Nosotros estamos en este mundo solamente como turistas, de pasajeros, así que disfrutemos la vida en cada instante. Y disfrutar la vida no es sinónimo de hacer lo que querramos y de disfrutar placenteramente o de una manera hedonista, sino que realmente sepamos disfrutar desde esa visión de Dios, desde esa voluntad divina en nuestra vida. ¿Y cómo podemos disfrutar la vida plenamente? ¿Y cómo podemos realizarnos verdaderamente, humana y espiritualmente? Pues haciendo el bien sin mirar a quién, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo el bien a esa persona que incluso muchas veces no me cae bien, rezando por esa persona que muchas veces no me cae bien, incluso me ha hecho daño. Allí está la gracia de todo, allí está el heroísmo de la virtud, allí está, queridos hermanos, realmente el precio de la vida eterna. La vida eterna no se gana con títulos o a base de grandes cosas que podamos conseguir en esta vida o de cosas materiales que podamos conseguir todo el tiempo. Una persona, por muy rica que sea en este mundo, no es capaz de comprar la vida eterna, no es capaz de ganarse el cielo a base de dinero o de las cosas materiales que tenga, sino por el contrario, se lo ganará a fuerza de virtud. ¿De qué virtud? Siendo buen creyente, creyendo en Dios primeramente, pero esa fe en Dios debe llevarnos a salir al encuentro de la otra persona, es decir, a hacer el bien, especialmente con las personas más pobres y necesitadas o las personas que simplemente necesitan de nosotros una palabra de aliento, un buen consejo, una persona que necesita de nosotros que le prediquemos de Dios también, porque hay personas que pueden ser muy ricos materialmente, pero a veces carecen del conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Por eso ahí también nosotros debemos ser constantemente fieles misioneros del Señor, llevar la palabra a tiempo y a destiempo, en cualquier realidad, en cualquier momento, porque contamos con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Seguimos pues, queridos hermanos, en esta reflexión del Evangelio de hoy, que es en Mateo, en el capítulo 24, versículos del 42 al 51, nos va presentando. Tengan por cierto que si un hombre supiera, un hombre o un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa. Así, queridos hermanos, nosotros hoy debemos estar siempre vigilantes, pero no vigilantes como lo podemos entender humanamente, sino vigilantes a través de la oración, vigilante a través de la práctica de las obras de caridad o las obras de misericordia espirituales y corporales, vigilantes en esa relación con Dios y en esa relación con los hermanos. Es decir, en nuestra vida debemos tener dos miradas, una mirada vertical, en dirección vertical para encontrarnos con Dios y una mirada a nivel horizontal para encontrarnos con nuestros hermanos, para ver en qué puedo ser útil para ellos. Y así, queridos hermanos, la vida se nos va realizando, se nos va dando para fructificarla, para hacer grandes cosas para el Señor, para ser felices también en esta vida. No vinimos a vivir pensando en el pasado o anhelando mucho el futuro, sino a vivir nuestro presente. Recordemos que vivir anclados en el pasado nos causa depresión. Vivir pensando mucho en el futuro nos causa ansiedad. ¿Qué nos queda? Vivir nuestro presente. Todos los días, ese hoy que el Señor nos regala, vivirlo plenamente, cumpliendo nuestros deberes, exigiendo también muchas veces nuestros derechos, pero más aún, haciendo lo que tenemos que hacer en el momento que debemos hacerlo y como tenemos que hacerlo. Estemos vigilantes, queridos hermanos,
Porque así como un día vinimos a este mundo, así como un día el Señor nos regaló esta vida hermosa que es una sola aquí en el mundo, pero luego plenamente en la vida eterna, así también un día, en el día en que menos lo pensamos, tal vez en el día en que menos lo esperamos, ciertamente hay personas que se preparan para la muerte, que les da chance y saben que la muerte puede estar cerca a causa de una enfermedad terminal, por ejemplo, a causa de cualquier situación difícil que atraviesen, pero hoy en día la muerte puede llegar en cualquier momento. Es algo incierto, la muerte es algo tan real, pero tan incierto a la vez, porque no sabemos el momento y la hora. Hoy el Señor nos dice que estemos siempre preparados, porque no sabemos cuándo es el día. Simplemente nos toca estar siempre preparados, siempre preparados, siempre dispuestos a aceptar a Dios en nuestra vida. Y bueno, como dice, siempre decimos por ahí en los momentos de aprieto, ¿no?, que el Señor nos agarre confesados. No está de más confesarse regularmente cada vez que lo necesitemos y de buscar de Dios. Busquemos siempre de Dios, busquemos de Dios y no nos arrepentiremos, queridos hermanos. Que la Santísima Virgen María nos dé la gracia también de estar vigilantes como ella, que ella esté también caminando con nosotros y que en todo momento, queridos hermanos, aprovechemos el tiempo del Señor, ese tiempo que nos regaló para hacer el bien. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, pidamos al Señor por todas nuestras necesidades. Quiero pedir especialmente por la Iglesia Católica en todo el mundo, por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestro país venezolano, por el cese de la lluvia, para que el Señor bendiga a nuestros hermanos, les acompañe, les dé fortaleza, especialmente a nuestros hermanos que han perdido sus casas, a sus familiares a causa de las lluvias que han sucedido recientemente en nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pido, Señor, también por todas las necesidades de nuestros hermanos que siguen todos los días a la Santa Eucaristía a través de este canal Padre Romero Oficial. Bendícelos, acompáñalos en todas sus necesidades, concédeles todo aquello que realmente necesitan para sus vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Queridos hermanos, ustedes también pueden escribir en los comentarios esa intención por la cual quieren ofrecer hoy la Santa Eucaristía. No tengas miedo, pídele al Señor, escribe en los comentarios eso que usted necesita para el Señor. O si no lo escribe, piénsalo y habla con el Señor desde tu mente, desde tu corazón. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Apreciados hermanos, todas estas intenciones se las ofrecemos al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ofrecer también nuestra vida y nuestras intenciones. Recuerden, queridos amigos, que si usted desea colaborar con este proyecto de evangelización, con esta obra misionera, pueden también hacerlo. Pregúntenme cómo pueden colaborar y yo con mucho gusto estaré dispuesto a orientarlos. Recuerden que la obra de Dios siempre pues también amerita la parte material para poder brindar un buen servicio de evangelización a cada uno de ustedes. Si desea colaborar, me escribe y con mucho gusto estaremos respondiendo a sus preguntas. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó,
y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único en el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu Espíritu estos dones, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Teresa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de todas aquellas cosas que nos alejan de ti y de los hermanos, que nos hacen desperdiciar la vida. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hermanos en casa, compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, a dar testimonio de lo que han vivido, pueden ir en paz. Muchas gracias por acompañarnos en esta Santa Eucaristía. Les recuerdo, queridos hermanos, que si alguno de ustedes desea colaborar con esta evangelización a través de las redes sociales, pueden también preguntarme. Voy a dejar el número de teléfono aquí para que envíen un WhatsApp y ahí pues puedo decirles cómo pueden colaborar. Recuerden, queridos amigos, que nosotros pues ponemos el talento humano, ponemos la vocación que el Señor nos ha regalado, pero también hace falta algunos recursos necesarios para poder ofrecer mejores servicios de evangelización. Pero en todo esto, lo más importante, queridos hermanos, es que realmente tengamos un encuentro con Dios. Este es el objetivo principal de este proyecto de evangelización, que todos nos encontremos con Dios, que todos podamos aprovechar cada uno de estos recursos, cada uno de estos sacramentos que el Señor nos va regalando para nuestra santificación. Que el Señor y la Virgen nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias.